licenciado en educación física, magister. Cada miércoles llegamos gracias a De Patrias Empanada, las número uno. También llegamos gracias a Agua María, a su salud, la número uno. Y también a Tienda Deportiva, bien, que más que una tienda deportiva, también gracias a Yo Apoyo, de Yo Apoyo en la Villa Olímpica. Hoy vamos a tratar un tema, el cual será presentado acá por el profesional en el área, Juan Edwes Paredes. Juan Edwes Paredes, bienvenido al programa Fuego Deportivo. Instagram, Facebook, YouTube, entre otras. Como siempre, con su sección Educación Física y Más, donde estaremos abordando diferentes temas que competen al área de la educación física. Pero hoy tenemos eso uno en específico, y es la semana de ambientación con relación a lo de educación física. Vamos a tener un momento ameno, agradable, presentando un programa elaborado, creado por mi persona, bajo la temática de campamento. Y en esta ocasión, trabajando en el Instituto Politécnico Más Enrique Ureña, articulando con el equipo de gestión y también la unidad de orientación y psicología, más todos los docentes del área curricular y de los diferentes módulos, porque es un politécnico y es de el área técnico profesional, los módulos, que así le dicen, de informática, contabilidad y enfermería. Así que ya ustedes saben, como siempre, interactuar, dejar sus preguntas en los comentarios. Y Delcio, antes de entrar de lleno, me gustaría saber cómo fue tu semana de ambientación cuando tú estudiabas en la escuela y en la secundaria, como en primaria y en secundaria. Vamos a ver, cuéntame a ver. No, sí, simplemente tú puedes tener un concepto vivaz de lo que es. Simplemente es el concepto, una de las partes más importantes, porque es el inicio del año escolar, en donde uno empieza a interactuar con los amigos, compañeros, personas que uno hacía tiempo no veía, con los mismos profesores. Y la verdad que esa semana es una semana, como su nombre lo dice, una semana de esparcir uno con ellos, comentar, alegrarse. Es la semana más importante de todas las escuelas, porque es el principio. Aquí es que tú empiezas otra vez, y la verdad que es una semana de reconfortamiento para todos los estudiantes. Me parece que es el inicio más especial que tiene lo que es la educación física y también para los centros educativos. Cuando yo esperaba ese día, yo estaba ya con la mochila hecha, los tenis hechos, nervioso por ir para la escuela, mirando las horas, y miraba las horas, y es que no va a llegar la hora, y mirando de que me voy, y yo no aguantaba y me iba. Por eso en la semana ambiental siempre uno esperaba ese momento, porque era un momento tan especial de uno estar ahí. Y uno terminaba el año escolar y ya uno pensaba en ese momento otra vez, de nuevo otra vez vamos a entrar, nos vamos a encontrar y vamos a interactuar, los profesores, los alumnos, los nuevos que llegan. O sea, así mismo es increíble, una semana increíble. Así mismo es. E imagínate que tuviesen en este tiempo y viviera la experiencia que están pasando los jóvenes del Politécnico Más Enrique Ureña. Allá humildemente se creó un programa bajo la temática de un campamento, y este campamento lleva por nombre Regreso Divertido, y más el lema Escuela que aprenden conectando con sus emociones, que esa fue la directriz que mandó el Ministerio de Educación. Si el señor director me ayuda ahí y me coloca la imagen, el flyer que se creó para ambientar y tener esa motivación, perfecto, gracias señor director. Mírelo ahí, señor Idesio. Para ambientar y crear esa motivación muchas semanas antes, para que los jóvenes asistieran de manera masiva al centro educativo. Que muchas veces no van. Así hay mismo. Hay que buscar una manera de que ellos vayan. Perfecto. Y eso fue lo que se hizo. Y te cuento, Idesio, que dio totalmente resultado.
contando con un porcentaje de 72.8% de la asistencia total, si de la matrícula total que tiene el Politécnico, fue la asistencia de los estudiantes. Alrededor de 157 estudiantes fueron el primer día. Creo que eso fue tiempo récord o asistencia récord para un primer día de clase y de eso. Si el señor director me ayuda para que también los televidentes puedan observar el flyer que se creó con las diversidades de actividades que programamos. Y cuando me refiero a temático es que de lunes a viernes, es decir, del lunes 26, hace dos días atrás, hasta el viernes 30 de agosto, tenemos toda una serie de actividades programadas dentro y fuera del aula, con diferentes espacios ambientados y adecuados para que los jóvenes puedan disfrutar de un regreso a clase divertido, así como lo dice el flyer. Entonces, si ven ahí la imagen que dice lunes Rally Day, baja aquí, señor director. Ese lunes, pues lo que se hizo fue lo siguiente: una distribución del personal docente. Eso fue en inglés todo. Oh, eso para llamar mala atención. Exactamente. Se hizo una distribución del personal docente formando equipos para poder manejar la cantidad de estudiantes que teníamos, que íbamos a tener, ¿verdad? El rally se cronometró y se realizó en la cancha, en donde las 11 secciones que tenemos allá en el centro educativo, 5 de informática, hay 5 de enfermería y tenemos una de contabilidad. Y así esas 11 sesiones participaron en el rally deportivo. Ese rally deportivo tenía 8 estaciones, en donde 5 de los estudiantes de cada sesión debería cruzar esas 8 estaciones en el menor tiempo posible, acumulando el tiempo, y el equipo o la sesión que iba a resultar ganadora era la que hiciera en el menor tiempo posible. Y para dar ya la información por aquí, primicia, el equipo que resultó ganador fue Quinto A de Desarrollo y Administraciones Informáticas de allá de nuestro centro educativo. Ese fue el día 1 y de eso. Se llamó Rally Day. Entonces, lo que nosotros tratamos es que en estos días los jóvenes regresen a clase con algo diferente, no a lo cotidiano de entrar al aula, pasarse las 4 horas de las 8 hasta las 12, mayormente que dura la primera semana de ambientación, y en lo mismo, mirar el videíto y cosas. No, aquí en nuestra institución se hizo algo diferente, se está haciendo algo diferente porque todavía no hemos terminado. Tenemos un gran cierre el viernes. Entonces, para el día 2, señor director, si me ayudas, tenemos la temática de Game Day, pero en estos Games Day es bajo el esquema de juegos de redes sociales y de eso. También, señor director, hay imágenes ahí que ya la puede ir colocando para que nuestros televidentes vayan teniendo esa conexión directa con lo que yo voy diciendo y lo van observando. El Games Day estaba bajo la temática de juegos solamente de redes sociales. Por ejemplo, yo sé que usted ha visto y de eso, juego en Instagram, en Facebook, en TikTok. Hay muchos juegos y lo que hicimos fue, para conectar con la juventud de hoy, que le gustan bastante las redes sociales, esos juegos que ellos se pasan una hora, dos horas, tres, viendo, lo que hicimos que lo llevamos a la realidad. Y si el señor director me ayuda colocando las imágenes, ahí van a observar las diferentes, los diferentes juegos que llevamos a cabo. Mírenlo ahí. Ahí tenemos un juego, pues es de redes sociales, que es Explota tu Globo, de tres formas diferentes. Si ven, ahí van de espalda y la última es sentado. El equipo que obviamente lo haga más rápido es quien resulta ganador. Mira cómo está esa garabía, cómo están los jóvenes divirtiéndose, están en actividades, no importa el sol en ese momento. Eso es lo que se llama educación física. Y si te fijas, ahí de manera simultánea. No es debajo de la matriz. No, jamás. Espérate. Entonces, si te fijas, ahí hay más
de 40 estudiantes participando de manera simultánea. Y lo lindo es que ahí nadie está pensando en nada. Exactamente. La gente lo que está ahí. Divirtiéndose. Los estudiantes lo que están en una diversión, en una clase que ellos quisieran que fuera todos los días. Exactamente. Así, también, y eso es lo que nosotros quisimos en la institución, que esta primera semana les sea de tanta motivación a los jóvenes a que quieran asistir con el mismo entusiasmo de esta semana hasta el último día. Y todo esto fue programado con mucho amor y cariño por las personalidades que le dije y este servidor para que nuestros jóvenes tuvieran realmente un regreso divertido, así como lo dice su nombre. Sí, el señor director me ayuda también con más imágenes, videos que tenemos sobre estas actividades realizadas. Como te decía, Games Day, miren ahí, miren esto, qué bonito, espectacular. Ahí se llama el juego de quien tome refresco más rápido. Pero yo quiero participar ahí. Mira la cantidad de estudiantes que tenemos ahí en hilera formado, en donde ellos van a tomar un vaso de refresco, pero adivina cómo, no es de un tiro que se lo echen arriba, no, es con un sorbete, vaso por vaso, cada integrante, y obviamente el equipo que lo haga primero, lo haga más rápido, pues resultó el equipo ganador, que en ese caso fue quinto A de gestión, que es contabilidad, quinto de contabilidad. Pero me gustaría sí, ese, sí. Sí. Llévame. No, y todo le gustó porque el refresco estaba totalmente frío. Y mira, ahí tenemos ahora en este momento el rally, que se fue del primer día. Tenemos las 8 estaciones. Ustedes son una cosa así. Todos los estudiantes participando. Anda todo el mundo con ese refresco en la cabeza. Exactamente. Y te cuento, Idesio, que tuvimos que hacer listado de inscripción. Entonces hay que llegar a beber ese refresco y llegar al lugar. Exactamente. Y darle relevo al compañero para que vaya y se tome el otro refresco con sorbete. Pero vamos a verlo, espérate. Pon el de los refrescos para los que, refresco, que están por ahí los videos. Entonces, Idesio, mira, a los jóvenes les ha gustado tanto eso que para el segundo día tuvimos que hacer listado de inscripción para llevar la organización de la mejor manera posible y así que nadie se quede sin participar, porque aquí es que entra la educación física, mi gente y a mis compañeros. No es que solamente yo saque un grupito, los mejores, los que tienen mayor destreza, no. Es que todos, sin importar su condición, participen, porque ahí estaremos educando de una manera inclusiva y fomentando lo que es la educación física para todos. No, y sacándolo de lo que es la monotonía, hacer lo mismo. Muchas veces ir a estudiar, hay niños, no, yo voy para la escuela porque es lo mismo. Yo no. Muchas veces hasta los mismos profesores tienen muchas veces que ir saliendo de la monotonía. Es matemática que usted da, bueno, por un día haga un chistecito, déjelo yo participar, haga algo diferente. Diferente como profesor, porque usted llega y empieza hablándole de números. Tú dirás, pero ven acá, explícame. No, no más números. Míralo ahí. Yo siempre mencionaba a Maricusa, porque Maricusa, cuando yo estudiaba en la Escuela Divina Providencia, ella siempre tenía algo diferente. Ponía uno a hacer la oración, otro no podía a leer, otro podían a cantar, otro podían hacer una poesía, o sea que con Maricusa me gustaba. Sí. Míralo ahí, miren cómo es. Y de hecho, mira qué show. Usted lo vio, míralo ahí. Ahí tienen los sorbetes, ahí venían, daban el relevo, corrían, le tapaban su sorbete y se tenían que tomar el refresco. Habían unos jurados, si te fijas, ese Chenkowski, si te lo ves ahí, de jurado. También el señor, el docente Rafael Monegro. Teníamos la profesora. Chenko está en todos los sitios. Sí, no, Chenko es una persona muy. Chenkowski. Él se llama Chenkowski, el nombre es Chenkowski. Ah, porque acuérdate que el profesor que tenemos acá también se llama Chenkowski. El pequeño. No, relaja. Sí, Chenkowski. Ah, pero son. No, pero yo no sé. ¿Ariel se llama así? No, el pequeño es
Chekovsky, aquí es Chekovsky. Bueno. Casi. Lo mismo Ezequiel Moya. Ezequiel Moya. Sí. Así fue que Freddy Mena lo bautizó. No, excelente. Así es. Entonces, me gustaría participar. No, todos querían participar, pero simple y llanamente le dimos la oportunidad a los que no habían participado y pues todos van quedando a gusto. Si el señor director me ayuda con el día número 3, es día deportivo. En esta ocasión hicimos también los listados en donde se inscribieron más de 60 jóvenes en la disciplina de baloncesto, más de 50 jóvenes entre hombres y mujeres también en la disciplina, mírelo ahí, de baloncesto. Tenemos también voleibol y vitilla, que lo integramos también todo de manera simultánea. Esos eran los equipos. Ahí solamente hay una representación. Eso lo hicimos algo como de exhibición para no tenerlo a todo en la cancha. Básquetbol. Exactamente. Ahí teníamos el juego de baloncesto entre el equipo rojo y azul de baloncesto y un partido que se desarrolló de la mejor manera posible. Nadie salió lesionado. Los jóvenes quedaron encantados. Y fue épico porque pasó bajo la puntuación de 55 a 56 en los últimos 10 segundos el joven Brian Otañez, que creo que juega también para el Club San Martín, que pertenece a Cenoví. Creo que usted lo ha grabado en diferentes ocasiones haciendo diferentes... Brian Otañez. Otañez Pérez. Él está allá en la institución. Un joven prometedor del baloncesto. Si eres Cenoví, Cenoví hay mucho talento. Sí, un joven prometedor de baloncesto y está allá en nuestra institución, como muchos otros que van a seguir floreciendo, porque allá se trata. No nos enfocamos en la parte deportiva, como que voy a sacar un súper talento, no. Nosotros nos enfocamos en educación física y si el joven muestra talento en un deporte, pues tratamos de llevarlo, ¿verdad?, a los lugares que le puedan sacar ese jugo que pueda dar y ofrecer en lo que es el baloncesto. También se jugó un partido de vitilla entre dos equipos en donde una chica era la capitana de uno de los equipos. Si el señor director nos ayuda con el video, ahí está el desarrollo de donde ellos muestran sus habilidades en la vitilla. Que la vitilla, aunque la persona quizás no sepan, es un juego predeportivo al béisbol, porque te ayuda con el agarre del bate, en cómo lanzar la pelota, también el corrido de las bases. Si tú entras cuando la pelota, bueno, ahora mismo que hay béisbol, los comentaristas en ESPN juegan vitilla. Sí, hay. Hay Carlos Peña jugando vitilla con Alex Rodríguez, David Ortiz. Sí. ¿Sabes? Como dice el compadre mío, un show. Un show. También el juego de baloncesto de voleibol, perdón, también se estuvo llevando a cabo a segunda hora en la misma cancha, en donde se enfrentaron dos equipos, donde se hizo también la distribución. Mírenlo ahí, ahí está el de vitilla. Eso lo hicimos en la emplanada del centro, en los dos pabellones. Si vean ahí, hay una joven, una chica, que es la capitana, en donde... su equipo fue el ganador justamente, si no mal recuerdo, en el día de hoy. Y si te fijas también, hay una parte donde hay muchos juegos de mesa. Están jugando ajedrez, monopolio, parches, también están jugando dominó. Es decir que fue, míralo ahí, fue un día totalmente, eso fue hoy, justamente hoy. Un día totalmente recreativo, deportivo, en donde todos los jóvenes se integraron de manera positiva e incluso hacían turnos para jugar, porque en esta ocasión la cantidad de materiales que teníamos no fueron suficientes, pero sí te digo que, mira qué belleza, es el deporte, la gimnasia del cerebro, ahí está, el ajedrez. Hermoso. Entonces, decirles que estas actividades están siendo desarrolladas en el Instituto Politécnico más Enrique Ureña, de la entrada en la bomba de Cenoví. Es una semana que tenemos completa bajo la temática del campamento de regreso divertido. Y como lo dice el Ministerio de Educación, hay un lema que es
Escuelas que aprenden conectando con sus emociones. Estamos bajo está ese bonito el concepto. Sí. Está bonito. Estamos bajo ese lema. Y en esta parte, si el señor director encuentra las imágenes que trabajamos dentro de la aula también, porque no solamente ha sido todo en la cancha, también en las aulas hemos trabajado diferentes actividades, también enfocadas con la diversión, porque recuerdo que es bajo la temática de un campamento. Si miran ahí, déjala ahí, señor director. Ahí, si se fijan, está mi persona con los jóvenes colocando un pedazo, por decirlo así, del corazón que se va a estructurar en esta semana. Tiene 5 partes. Lunes se trabajó el valor del amor, ayer la tolerancia y hoy el compañerismo. Y así se ha ido estructurando. Faltan 2 piezas de nuestro corazón. Si se observan ahí, los jóvenes en la aula, todas las actividades enfocadas bajo campamento. Y los jóvenes, y de eso te cuento, que han... mira qué belleza. Esa foto. No, para la página, prepárate, ahorita la voy a subir. Mira qué belleza. Instituto Politécnico Max Enríquez Ureña. Pero esa foto está totalmente hermosa. Artística, si ¿no? Si te fijas... Van a figurar que van a salir en la página uno más. Si te fijas... Te voy a mandar el link para que se lo mande y entre, le va a ir su like también. Si te fijas, ahí hay una representación... Increíble. ...de 2 estudiantes por secciones... Y se tomó esa foto para que quede como recuerdo, en donde ellos muestran ese interés que tienen. Debería recolocarle en el mural para que todos los años usted tenga un mural. Lo pueden hacer un mural, mira, con un cristal como yo lo he visto. Sí. Y ese cristal, señor director, tú lo quitas y va colocando la foto por años. Y la gente, oye, eso es lindísimo ahí. Perfecto. Si te fijas, como te decía... Hoy en el tercer día. Y que dicen cada exacto. Venme diciendo. Exacto. Luego ahí dice, el corazón está estructurado por 5 piezas, ¿verdad? Okay. El lunes se trabajó el valor del amor. El amor. Sí. El rojo se colocó ahí. El martes, que fue ayer, fue el de la tolerancia. Ojo, estos valores se van trabajando de manera conceptual en el aula, pero bajo el enfoque de campamento de manera divertida. No solamente decirle, el amor es un valor que deben de... No, sino de manera divertida, con juegos, con quiz, en cajú, en diferentes formas de cómo desarrollar, ¿verdad? Y hoy se trabajó el compañerismo, el valor del compañerismo, en donde los jóvenes estuvieron hablando de él, qué le parece, en qué podrían ellos, ¿verdad?, aportar. Ustedes más bien llevan... tipo familiar, veo que... Así es. Cuando se habla del amor, cuando se habla de la comprensión, de la tolerancia, todos son indicadores que una familia tiene que empezar a conservar, a organizar en su familia para que sus hijos... Así es. ...vayan mirando. O sea, que el trabajo que se hace en la escuela no tan solo es un ámbito deportivo, ya vemos que hay una parte educacional donde los jovencitos y las jovencitas van aprendiendo lo que es el amor a la familia. Aunque no todos van a cultivar esa parte de amor a la familia y tendrán todos esos valores, pero por lo menos se van con uno. Y si hay 5 estudiantes y logramos que 3 estudiantes sean muy buenos, logramos algo, muy bonito. Así mismo es. Y en un futuro serán los próximos licenciados, profesionales, etcétera, en el país. Por eso veo muy bonitas estas actividades, que no sé si lo hacen los centros a nivel nacional o solamente acá. Creo ¿Lo hacen a nivel nacional o solamente acá? No, creo que sin temor a equivocarme de eso, nosotros somos, porque no he visto en las diferentes redes sociales, que sigo muchos otros centros educativos, humildemente, y la intención de estar aquí en este programa y trayendo esta información es que no que copien, sino que multipliquen este tipo de actividades en sus centros educativos. Estamos en toda la disposición de dar ayuda y de colaborar, de hasta de pasar esta programación para que un año venidero, pues, otro centro educativo pueda implementar, ¿verdad?, esa temática de un campamento de recibir a los jóvenes. Señor director, te marqué un video ahí que se estuvo trabajando hoy. Pero te digo, Idesio, que hay una línea, una orientación que manda el Ministerio de Educación
sobre la semana de ambientación, y nosotros lo que hicimos fue una articulación de eso que ellos enviaron más lo que nosotros planificamos, pues lo unimos y se creó algo nuevo. Bien. Y no hay una manera de que tomaran como un guión lo que ustedes hacen, como un patrón, y lo llevaran a otros centros, porque aquí hay demasiados centros. O sea, es un patrón que estoy mirando que se ve muy bien y está muy bien estructurado. Y si ese patrón se llevara a otras escuelas, también va a ocurrir lo mismo. Sí. Se va a dinamizar lo que es, aparte de la educación, lo que es la educación física, mirándola desde otro punto de vista. Entonces, me parece que ustedes tienen obligatoriamente que ese modelo que ya ustedes tienen estructurado, será bueno presentárselo a directores de otros centros para que ellos puedan mirarlo y quizá puedan ya ustedes entrar en más amplio, y que el año que viene otro centro empiece a implementar ese pequeño trabajo que ustedes han hecho, que yo lo veo muy bien, pero muy bien. Pero cuando tú me dices a mí que solamente son ustedes que lo han empleado, como que bajé ahora. Yo estaba muy bien, porque yo pensaba que era que todos lo hacían. Y no es todos. Entonces, eso hay que obligatoriamente, hay que buscar la manera de que pueda ser más extensivo para otros centros. Tengo opinión propia. Mira, ¿qué te digo? La orientación que mandó el Ministerio de Educación, todas las escuelas del país la están trabajando en el nivel primario, nivel inicial y nivel secundario, que es la estructuración del corazón con los diferentes valores, ¿verdad? Entonces nosotros lo que quisimos fue, como centro, hacer algo siempre diferente para que nuestra población siga creciendo y nuestros jóvenes se sientan a gusto, porque para nadie es un secreto que en la actualidad la juventud deserta mucho de los centros educativos. Y nosotros lo que andamos buscando es crear una estructura educacional que cuando el joven llegue al centro, ¿verdad? Llega al centro y se tope con un tipo de esta temática de campamento la primera semana y de eso. Dice, no, yo no me quiero ir de este centro. Al contrario, yo quiero que venga el siguiente día para yo ir a la escuela. Eso es lo que estamos tratando de crear. Y ojo pelado, como dicen los cubanos, como dijo el compañero Manuel Valerio, lo que andamos buscando es esto, que se multipliquen este tipo de actividades en todos los centros del país. Para nosotros sería un honor facilitarle este programa a otros centros educativos para que años que vienen... Ustedes tienen obligatoriamente que llevar ese modelo, pero tienen que presentárselo a otro centro. Pero tú decirlo así, que te gustaría, no es el tema adecuado. El tema adecuado es que ustedes tengan el valor, diría yo, de presentarlo a otros centros, a otros directores, otros profesionales que vean el trabajo y que ellos puedan llevar a sus centros, porque la verdad es algo bien bonito que le daría un toque especial a cada año, a cada temporada cuando entran, que los estudiantes cuando estén en su casa quieran que el año entre, porque ellos van a disfrutar en una semana campamento, en una semana todos ellos van a disfrutar, porque los niños, si ustedes se ponen al lado de ellos, empiezan a hablar todo. Pero tú viste que lo que hicieron hoy, profesor, porque mi hijo está en un colegio, y cuando él viene empiezan a hablar. Óyeme, fulano, yo lo escucho, yo hablando de cómo fue el día que jugaron, que el profesor lo puso a hacer. Pero tú viste fulano que hizo, que se cayó. Para ellos una risa, pero al final usted se da cuenta de que sus niños están en la casa comentando lo que hicieron en el colegio. Es algo fructífero. ¿Por qué? Porque sienten deseo de estudiar. A los jóvenes, a los niños, hay que buscar la manera de estudiar. Ahora, esto es simple, algo simple. ¿Por qué ustedes creen que en los colegios los bebecitos pequeñitos le llevan los juegos, le llevan los jugos, le llevan la merienda? ¿Por qué ustedes creen, Y sí. Si hay que llevar una almohada, hay que llevársela y que ellos se duerman. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, de hacer un hábito de ellos para estudiar. Ustedes ven que llevan carritos, que llevan muñecas, que llevan juegos, ¿entiendes? Y ellos gritan, cuando sus padres lo dejan, gritan. Pero cuando ellos entran en contacto con los demás niños, se le olvidó la familia. Así ya no se acuerdan ni del papá, ni de la madre, mucho menos. Se acuerdan cuando lo van a buscar. Entonces, este modelo que trae el licenciado Juan Eduardo Paredes, que ya ellos tienen conformado, sería bueno llevarlo a otros centros para que ellos puedan ver
el material que hay y que cuando los jovencitos, sí, niños, empiecen el año, tengan un concepto. Yo voy a ir porque todos los años hacemos algo diferente. Esa es la idea. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos realmente, como te he dicho ya en varias ocasiones. Nosotros queremos es que esto nosotros lo creamos nuevo. ¿Sabes? Esa temática de campamento, nosotros estructurarla, articulándola con lo que mandó el ministerio, fue algo que nosotros lo hicimos, ¿me entiendes? Y lo implementamos en nuestro centro. Y ver los resultados que está dando hoy, con el tercer día, los resultados que ha dado, han sido geniales, de manera masiva la participación de los estudiantes, pues ya es cuestión de que para años venideros, ya ese material entregarlo, mire, director de tal centro educativo, si usted desea, ahí tiene un material totalmente diferente, todo planificado, todo plasmado para que usted lo implemente en este centro educativo y pueda tener algo diferente para este año escolar. Que eso también, solamente hasta cambiándole algunas cositas, el nombre del centro ya queda plasmado, ¿verdad? Como si fuese... Es un modelo. Exacto, un modelo a seguir. Simplemente así tú tienes un modelo, y cuando hablamos de un modelo, el modelo tal cual su concepto lo dice, tú tienes un modelo en el cual tú puedes incluir muchísimas herramientas, aparte de un modelo. Por eso muchas veces un modelo, por eso las personas muchas veces dicen, fulano es un modelo a seguir. Hay personas que dicen, voy a seguir la carrera de Albert Pujols porque él fue Salón de la Fama, porque conectó jonrones, porque fue una persona que no hubo nadie de decirlo, que no peleó con nadie, que no, o sea, es ahí es que vamos. Entonces, un modelo, tú puedes modificar un modelo. El modelo que quizás ellos están ahí, hay cosas que ustedes pueden llevar, otras cosas, y así los otros centros, para hacer que el joven, el niño, vaya a la escuelita, pero así vaya con es. Deseo de ir y a educarse. Que miren la parte de ellos, cuando hablan del corazón, ellos están explicando cada parte que da eso, ¿eh? Cuando te hablan del corazón, del amor, comprensión, hay muchas sí. cosas, y cuando van formando el corazón, cada parte es importante, esencial, en la familia, para que tengan una idea. Así es, y el último día, el mañana jueves tenemos... ¿Mañana es el último día? No, mañana jueves tenemos la temática de el Talent Day. Es donde vamos a... Talentos. Sí, talentos. No son fáciles. No son fáciles. Talentos en donde los jóvenes van a mostrar las diferentes habilidades que tienen con el canto, con el baile, con la pintura. Pero adivina cómo, articulada con juegos. Con juegos en donde ellos puedan poner en de manifiesto... Talent Day. Este talento que ellos tienen de canto, de baile, de pintura... El viernes me gustó a mí, el viernes. Para allá vamos ahora, demasiada para cerrar. Calor, demasiada calor. Para cerrar. Entonces, mañana nuestros jóvenes van a demostrar su talento de manera divertida y ellos, de una forma u otra, van a estar, como te digo, poniendo de manifiesto estas dos, la educación artística con la educación física... articulándolo, eso va a ser un show mañana. No, y los profesores tenemos también una introducción, un baile. Me imagino. Ahora está muy de moda el TikTok de la película de Deadpool, que un baile que tiene él y de la garra, ¿cómo se llama? Wolverine Deadpool. O Gepardo. Entonces, hay un baile diciendo los profesores. Yo, Chenko dijo que iba a dar 1,000 pesos al profesor que lo hiciera mejor, no, el TikTok. No, ya tú sabes. Chenko, por favor. Entonces, nuestro cierre de manera magnífica, por decirlo así, será el viernes con el Water Day, el día de agua. Todos los juegos estarán orientados al agua. Los jóvenes se van a mojar, obviamente todo muy organizado. Y con la prevención que siempre hay que tener en cuenta cuando se está trabajando con jóvenes, ¿verdad? Va a haber un momento de una pequeña guerra de agua, estoy dando spoiler aquí, una pequeña guerra de agua en donde se le van a entregar pistolitas de agua, ¿me entiendes? Para que sea como esa pequeña temática. Los bomberos van a ir en un momento, van a dar como siempre su charla y... Un momento divertido, agradable, en donde ellos con su manguera van a comenzar a echarle agua. Y eso va a ser un momento entre profesores y estudiantes muy, muy divertido, que va a quedar para la historia. Porque yo te apuesto a ti que el joven que viva esa experiencia, cuando sea viejo, se estará recordando de ese momento. Momento épico. Me estuve mojando con los profesores...
hubo juego, hubo globo con agua, todo va a ser un show y de eso, totalmente. No, 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 increíble. Excelente, excelente, es lo que te estoy diciendo. Ese modelo, tienen que buscar la manera de llevarlo a otro centro, que el modelo ya yo lo vi y estoy mirando, está bien entretenido, está bien bonito y atractivo, que es la parte más importante, y sobre todo educacional. Así que pónganse las pilas y llevar esto a otro centro. Tú deberías de grabar la actividad en secuencia. Sí. Ya tú tienes los videos ahí, pues tú tienes que grabar en secuencia. Como está estructurado aquí, como tú lo tienes, tú tienes que hacer un video. Eso soy yo ya. Tienes que hacer un video de cada uno, del reality, de todo. Un video de cada uno. Y ahí tú lo complementas y lo llevas a un solo video, en el cual tú puedes hasta hablar. Colocas el video completo y empiezas a explicar en cada... en qué consiste sí, esa semana de campamento. Sería bueno que lo para tengas. Para el canal de YouTube y las diferentes redes sociales, exacto, que tiene el instituto. Claro, claro. Pero lo que se hace es que tratamos de llevar las informaciones de manera calientita a las diferentes redes sociales. Ahí es muy bonito. Llevarlas, como yo te estoy diciendo, bien bonito. Sí, pero cuando, ¿sabes? Ya se complete. Por eso ya, ¿sabes por qué te digo que es bonito? Porque tú puedes colocar un video con este ya flyer que tú tienes aquí. Colocas el flyer. Primero el flyer, coloca los videos y a la hora que tenga todo eso hecho, ahí sí tienen ustedes un modelo el cual ustedes pueden llevar en base a un CD, lo que sea, enviárselo por WhatsApp y que ellos vean. Porque yo veo siempre más para adelante. Sí, me gusta ver el futuro. El modelo está estructurado. Claro, ya lo bonito que se haría es la evidencia de ese modelo. Es decir, todo. ¿Tú te imaginas todos ustedes trabajando el mismo día o yo sé que se pueden llevar un día inaugural de ya cuando las clases empiezan, de que ese inicio de clase se dé con ese campamento? Yo te apuesto a ti que ahorita sí. El país empieza a moverse el campamento porque a alguien le va a interesar grabarlo. Así es, que el señor te escuche, a veces me pega un favo ahí. No, claro. Así es, pero lo que estamos tratando... Tiene que trabajar para eso también. Así es, lo que estamos tratando es que de la educación física, educar, porque una vez leí una frase que decía... que la educación física es sobre todo y ante todo educación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, aportando nuestro granito de arena con ideas diferentes, actualizadas, novedosas, para que la educación no sea algo de lo que los muchachos lo vean como algo tedioso, sino que quieran reintegrarse a los centros educativos, de integrarse, y que sea bajo esta temática. Sé que será todo un show, como dice. No, excelente, excelente. Ya llegamos a la parte final. Yo sé que muchas personas quieren que uno siga, pero es un compromiso de nosotros con una hora. Van a tener que esperar el próximo miércoles. Así es. Habrá otro programa diferente a este con el licenciado Juan Eudes Paredes en Educación Física, el cual va a despedir su momento acá. Así es. Agradecerle a todas las personas que nos sintonizaron este maravilloso miércoles. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Vaya a todos.